Bienvenidos a este video. También Google les dice hola. El día de hoy les comparto las compritas que hice para este año Navidad. A lo mejor no ven tantas cosas decorativas como otros años, pero este año les voy a compartir un montón de manualidades que personalmente voy a estar haciendo. Confío que me van a salir bien, entonces, a ver, espero y me acompañen y estén al tanto de más videos que van a venir en el canal. No me imagino esto. Creo que nada más agarré como dos cosas ya. Ejemplo, estas tacitas que encontré en Walmart. No me acuerdo cuánto costaban, pero no tengo muchas tazas de Navidad, pero estas se me hicieron bonitas. Trae cuatro tacitas de Santa, de gingerbread. Se las voy a enseñar de cerca para que las vean. Y también encontré este muñequito que me imagino que es como para guardar algo adentro. Yo le voy a estar poniendo mis cafés y lo voy a poner ahí a un lado de mi cafetera. Se me hizo muy bonito también, de Walmart. Muchachas, aquí en donde yo vivo no tengo ni Hobby Lobby ya. Antes sí había, pero ya la quitaron. Entonces ya no más Hobby Lobby. No tengo más que Dillon's, Walmart y Walgreens. Y es todo, no hay más tiendas de decoraciones. Y este año no fui a Wichita o a Garden, a ningún otro lado, a comprar más cosas. Así que voy a trabajar con lo que tengo. Tengo un montón de cosas de años pasados que también les voy a compartir. Lo que ya tengo. Y les digo, voy a trabajar con todo lo que ya tengo y agregué estas cosas que sé que van a servir, porque la casa es mucho más grande y pienso decorar afuera este año. Entonces vamos a ver qué tal. Compré estas esferas, se puede decir, ornamentos, no, ornaments, ¿cómo se dice? Dice que son para afuera. No sé, voy a ver si le quedan a mi árbol o no. Todavía no me decido. Solamente compré dos, creo que es suficiente. No sé. Compré estas rojas que son cascabelitos, esferas cascabeles, que vendrían siendo solamente 8 esferas grandototas. Y como ven, compré varios moños rojos. Daniel anda en la tienda y le encargué unos chiquitos, más chiquitos. Miren, mi idea es hacer esto para ponerlas afuera. Y compré muchas campanas de Belén. No sé si ponérselas o... Creo que ya fuera demasiado, ¿verdad? No, creo que esto solo se ve bien así. Wow. Solo que abajo. Pero mi idea es así, compré 6 de estas coronitas, creo que estaban en $3, y estos moños en $5.97. No sé qué tenga en mis cajas de decoración, como para estas obviamente las tienes que esponjar, y si encuentro cositas extra, pues les puedo poner como incrustado, ya sea dorado, o si tengo más de estos. A estas también compré varias porque quiero ponerle a las escaleras, obviamente. No sé cuántas guirnaldas, escarchas voy a necesitar, pero también quiero decorar afuera, entonces para eso agarré todas estas. Bueno, estas nada más son 2, pero yo sé que voy a necesitar un montón más. A lo mejor estas sí me podrían servir como en cada onda, ¿no? Agarré como 6 de estas y como otras 5 de estas otras más chiquitas. Mi idea es eso, como ya sea para las coronas que voy a hacer. Voy a hacer, compré 6, pero yo tengo muchas más ahí para si no me ajusto, porque quiero ponerles, digo, afuera, y a lo mejor aquí adentro una que otra también. Y ya sea, les digo, que
le voy metiendo cosillas o uso estas. Pero estas se me hicieron muy económicas, $3.48. Mi idea es que vayan afuera y estas, no sé si para el árbol o para las escaleras, les digo, puedo poner de estas y como entrelazado, en como hacer onditas. Entonces por eso compré varias, aunque en lo personal siento que voy a necesitar muchas, muchas más, porque la escalera está bastante amplia y fuera como que el centro de atención, o como que wow. Tampoco quiero sobrecargarlo, quisiera más que fuera solamente rojo y verde mi decoración este año. Entonces vamos a ver, hay una que otra cosita dorada a lo mejor, blanco, no estoy segura, pero ahí vamos a ir viendo. No, no quisiera meter tanta colores más, pero ahí voy a ir viendo, voy a ir jugando con las cosas. Y estas son para colgar mis coronas. Entonces esto es lo que voy a estar usando. Creo que trae 8. No sé si tengo más, pero ahí vamos a ir viendo. Estoy segura que yo tengo más de estas cosas ahí en mis cajas. Les voy a compartir eso también, porque yo pienso que sí tengo montones. Entonces, para poderlas utilizar. Y compré estas dos. Estas pienso que las voy a usar como para poner decoraciones como en el baño. Tengo estantes así donde los puedo poner. Ahora, muchachas, dejen, quito esto para enseñarles. Bueno, hay una parte que no es tan divertida en este haul, pero para mí sí, estoy emocionada. Ahorita les platico. Encontré este tapete en Walmart que nada más dice welcome. Me agrada. Creo que está bien, sencillo. Nada más dice bienvenidos, es rojo y tiene copos de nieve. Ahora, la parte que les digo que a lo mejor no es tan divertida para ustedes, pero para mí sí. Les digo que voy a estar tratando de hacer manualidades, decoraciones. Todo está súper caro y estos también están caritos, pero siento que me voy a ahorrar si lo hago de esta forma. Siento que voy a necesitar un montón de esferas rojas pequeñas para mi arco de la entrada que quiero hacer. Muchachas, tengo ahí montones y montones y montones de esferas que la verdad unas no las uso y otras las tengo ahí como para otro año que cambie de color. La verdad este año quiero pintar. Compré varios de estos, entonces voy a estar pintando y utilizando lo que ya tengo. Compré estos palitos para irlos poniendo y poniendo mis esferas, no sé si me explico, como para que se seque. O no sé cómo le voy a hacer, esa es la idea. Pintarlas. Y luego compré una pintura café para... Quiero hacer un gingerbread man también, grandecito. A ver qué tal. A ver si me sale. Y les digo, quiero que me acompañen en esto. Compré varios... ¿Qué pasa? Compré varios botes de pintura roja. Uno, cuatro, creo. Y estos que parece que son pintura roja, pero traen una pipa. Gracias. Es para hacer este foam, es como espuma. Ya la he utilizado antes. Unas manitas curiosas andan aquí. Ya la he utilizado antes, pero quiero hacer manualidades también. Se me ocurre, he visto fotos. Y hacen como para Halloween, yo lo he utilizado anteriormente. He visto que hacen como un mono de nieve con esto, eso es lo que quiero hacer. ¿Qué más he visto que hacen? Creo que vi una corona, un muchacho que hizo una corona con esto también. ¿Qué más? Pues no sé, ahí voy a estar
ideándome a ver qué me sale. De estos brochitos que hacen falta. Y luces. Un paquete, creo que voy a necesitar más. De estos sí compré varios. Como para una sola manualidad, yo creo que me gastaría unas 2 o 3 botellas. Y pienso hacer varias cositas. Unos pinitos. Porque pienso hacer algo también con pinitos. Van a ver. Varios palitos. Son de los palitos de las brochetas, se llama, ¿no? Brochetas. Y mi idea es como poner las esferas ahí. Ahora, ¿dónde están? Oigan, yo tenía unos globos. Oh, aquí están. Compré globos grandes porque quiero hacer como ornamentos, como esferas grandes. Y les digo, he visto que en Hobby Lobby tienen, muchas están ya agotadas, unas ya no hay, y yo no tengo aquí. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, compré estos globos. Yo creo que los voy a inflar a lo que den y luego forrarlos con esto. Esa es mi idea. A ver si sirve y algo que se seque, tronar el globo y que quede grande y luego pintarlo. Y darle textura o lo que yo crea que sea necesario. Tengo 4 solamente y compré estos otros que voy a calarlos ahorita a ver si sí. Que son grandes. No encontré más grandes, yo creería gigantes. No encontré. Fue lo más cerca que encontré. Dejen, traigo mi máquina a ver si puedo inflar estos. Porque ocupo unas pelototas así grandes. Sí, creo que sí. Sí va a servir mi idea. Están simples esas. Creo que así es suficiente. ¿La quieres? Te voy a dar una chiquita. Ahorita que llegue Daniel le voy a decir que me infle las otras. Esto es como para los niños, que les peguen y así. Pero está perfecto. Los voy a llenar de espuma. Y ya que seque, ya voy a tener mis propias esferas. Vicky, esta es un peligro para ti. Me la truena si nomás tengo 4. Ay. Estas también están bien de tamaño. Porque muchachas, esas decoraciones, las grandotas, están como en $30 más o menos. Y ¿cuánto te cuesta el paquetito de globos? $3. Estos 5. O sí, 5 y a lo mejor y haces unas 3 con $10. Esto sí creo que para unas 3, 4, sí. Sí, sale mucho más barato, te diviertes. Y aparte cuando veas tu decoración y venga tu amiga, tu amigo y digan, ay, qué bonito. Y tú digas, yo lo hice. Me encanta, me encanta. Me encanta eso de decir, yo lo hice. Da mucho. No sé, como que lo ves diferente, ¿no? Pues bueno, muchachas, espero y me acompañen en este proceso. A ver qué tal, qué onda. Estoy emocionada porque es nuestra primera Navidad habitando aquí esta casa. El año pasado firmamos aquí para agarrar la casa como 2, 3 días antes de Navidad. Y para nosotros es especial esta primera Navidad. Así que ojalá y estén con nosotros. Ahora sí, bye. Miren, este es como de maderita. Estas son las campanitas. Agarré 2 de estas. Yo ya tengo 3. Compré un montón de estas. Unas más chiquitas, unas más grandes. Les digo, los pinitos de hielo seco. A ver qué se me ocurre hacer. Estos son los... es para insolación. Miren, la compré en la Walmart.
Y este es otra marca diferente, pero es exactamente lo mismo. Nada más que yo sé que iba a necesitar muchas y no había de la misma marca. La verdad no importa. Agarré varias porque sé que las voy a necesitar. Y les digo que una pintura café. Mis tacitas están algo chiquitas. No traigo uñas porque voy a comenzar a hacer mis decoraciones. Así que luego se me ensucian y es más difícil. Pero miren qué cute. Me encantan estas. Esta es como la chica y el niño. Y este monito lo quiero replicar, pero en grande. Voy a conseguir un cartón. Yo creo, no sé, a ver cómo le hago madera. Si mi querido esposo anda muy cooperador. Pero sí, miren, estas son las cascabelitos.